ya comenzamos nuestras transmisiones y como pues ya es tradición, vamos a comenzar con nuestros alumnos. Y bueno, pues esta semana hemos estado acompañados de los alumnos de primer grado con estas impresiones que ellos tienen del cambio de la primaria a la secundaria y pues por supuesto acompañados de la nueva generación de la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Y hoy nos acompañan unos invitados muy especiales. Ellos vienen de la Escuela Secundaria Técnica. ¿Número? Uno. Ah, están como asustados ustedes, ¿no? Todavía. Es que están nerviosos ellos porque dicen que es su primera vez en televisión, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que no sea la última, que nos acompañen a través de los años que van a estar en la Escuela Secundaria Técnica número 1. Vamos a empezar con las presentaciones. De aquel lado, por favor, si nos dices tu nombre. Soy Carlos Alexander. Ajá. Y nos acompaña también, le pasamos el micrófono. Renan Yukari y Kevin Yeshua. De este lado, Sheila Berenice. Hola, Jair. Fíjense que algo estaba viendo desde que comenzó el programa. Ustedes tienen nombres muy bonitos, muy únicos, ¿no? Sí, ya se habían dado cuenta que todos tienen así, no se llaman Pedro a nadie, ¿verdad? No. Sí, no son nombres comunes. ¿De aquel lado sabes qué significan tus nombres? No, la verdad no. ¿No? ¿Nunca les has preguntado a tus papás? No, como que no me ha dado curiosidad. ¿Y nunca supiste por qué te pusieron ese nombre? Mi papá me puso Carlos. Ajá. Porque se llama Carlos. Ah, ok. ¿Quieres seguir la tradición? Bien. Y lo demás ya no sé por qué me pusieron así. ¿Cómo lo demás? Bueno, mi segundo nombre. Ah, ok. ¿Qué es? Alexander. Alexander. ¿No? Muy bien, continuamos. ¿Tú sí sabes qué significan tus nombres? Yo sí. ¿Qué significa? Yukari significa sabia y Anant significa alegre. Anant. ¿Y de dónde proviene Anant? Es hindú. Ah, ¿y tú sabes por qué te pusieron esos nombres? No. ¿Les gustaron? Les gustaron. Es que es complicado, ¿no? Vamos a pasar entonces de... A ver, permítanme tantito que ahí tienen un problema con este y ya estamos. Ahí, ¿ok? Bien, pasamos el micrófono. Bueno, Kevin significa hermoso nacimiento y Yeshua es Jesús en hebreo, pero la mera verdad no sé por qué me pusieron así mis papás. Porque estaba muy bonito. Pues sí. Fíjense que hay una cuestión muy especial con el Yeshua. Tienes razón, tiene un significado religioso, pero además tiene que ver con, ¿qué nos decías? Hebreo. Uh-huh. Es hebreo, pero hay un traslado que hay algunos niños que se llaman Joshua. Sí. ¿No? Que viene de este mismo de Yeshua, pero el original es Yeshua. Y no, yo nunca lo había escuchado, fíjate, sí sé que Yeshua es hebreo y que significa Jesús, pero nunca lo había escuchado como en la realidad. Uh-huh. Entonces, bien, de este lado. Yo sí sé qué significan mis nombres. A ver. Sheila significa bienvenida al mundo. Ajá. Y Berenice, la que siempre alcanza la victoria. Ay, fíjense, además, nombres que los marcaron, ¿no? Ya saben que van hacia el éxito. Fíjense, ya como destinados para lograr grandes cosas, ¿no? Sí. A ver, ¿de qué lado finalmente? Yo no sé qué significan mis nombres realmente. ¿Y sabes por qué te pusieron así? Mi papá lo eligió. ¿Él buscó en un librito o así? No, dijo que sonaba bonito. Que sonaba muy bien. Ah, ok, perfecto. ¿Nos repites? Tú tienes dos, ¿verdad? También. Sí. Y Yair, creo que me lo puso mi mamá. O sea, eligieron uno y uno. Bien, muy democrática la cosa, ¿no? Pues fíjense, pues vamos a continuar. Ustedes vienen de la técnica 1. La técnica 1, bueno, creo que es conocida por la comunidad de escuelas secundarias técnicas como una escuela líder en educación que es centro de ganadores de muchos concursos, de participación en muchos eventos. Y bueno, ustedes, sí, se puede mencionar infinidad de cosas, ¿no? ¿Ustedes ya les gustó alguna actividad extracurricular que a lo mejor quieran integrarse? Yo. ¿Tú? Sí, yo quisiera meterme al coro. Ah, el coro, que ha sido ganador múltiples veces del concurso de coro,
y pues es un coro grande, además, sí. ¿No? Fíjense, ¿alguien más que diga, híjole, a mí me gustaría entrar? Allá de aquel lado, Carlos, creo que... Es que en nuestra escuela, al momento de hacer ceremonia, hay como una banda que toca instrumentos. ¿Hay una banda de guerra? Ah, no, hay una banda de música, sí. Exacto. Entonces, yo lo que quisiera es meterme ahí. ¿Con qué instrumento? No sé, un tambor. A mí me gustan los de percusión. Ah, ok, ¿te gustaría entrar como de percusión? Ajá. Que no nada más son tambores, ¿no? También ahí hay platillos y muchos instrumentos. Ajá. Ah, fíjate qué interesante, ¿no? ¿Te gusta la batería también? Sí, demasiado. Ah. ¿La sabes tocar? No. Pero es un buen comienzo, ¿no? Ahí te pueden ayudar a aprender. Ajá. Claro, pues uno no nace sabiendo, ¿verdad? No. A ver, le pasamos el micrófono. ¿Tú quieres aprender a tocar qué? La guitarra. Ah, también es una buena opción. Es que mi abuelo tocaba guitarra. Ah, miren. Y también podríamos ayudarnos de la banda de música, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues fíjense, chicos, ustedes tienen unas cuantas semanas en la escuela, ¿no? Y ha sido, yo creo, un proceso, no digamos complicado, pero definitivamente es algo nuevo para ustedes, ¿no? Entonces me gustaría que cada uno, vamos a empezar de aquel lado con Carlos. A ver, Carlos, tú cuéntanos, ¿cómo fue tu último día en la primaria? ¿Te acuerdas? Pues como que sentía raro, dejaba algo, pero no sentía qué era. Después entré a la secundaria y no sé por qué, pero sentía como si hubiera dejado algo de mí en sexto de primaria. Ok. Dejaste un pedazo de tu corazón. O sea, como que sentías que te faltaba algo. Sí. Ajá. Porque ahí conseguí muchos amigos y me llevaba algunas veces bien con los maestros, ¿sí? No, y además, bueno, 6 años de tu vida transcurrieron en esa escuela, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces cuéntanos, ¿cómo fue ese primer día? Ustedes entraron a un curso introductorio, el PAME, y llegaron como una semana antes, ¿no? Cuando todavía no estaban los de segundo y los de primero. Sí. ¿Cómo fue, te acuerdas, de ese primer día? A ver, cuéntanos, desde que te levantaste, ¿qué hiciste? Bueno, pues me levanté, no sé por qué, pero así, tenía ansiedad de ya poder entrar, sentir como qué aulas tenía, cuáles eran los salones. Entonces, ya cuando me iba hacia la escuela, cuando por primera vez entré, no sé por qué, pero me sentía muy feliz. Me sentía así de genial, estoy aquí. Ok. Era como un gran triunfo, ¿no? Ya haber terminado una etapa y empezar una nueva. Sí. Muy bien. Y luego, cuando llegaste a la escuela, ¿cómo la viste? Pues al principio la vi muy grande y todavía la sigo viendo grande. Ok. Eso todavía no se ha pasado. No. Y luego, cuando te dijeron en qué grupo ibas, ¿cómo viste a tus compañeros? No sé, eran algunos ya, unos 7 ya los conocía, pero a otros como que me sentía extraño teniéndolos al lado mío, pero ya después poco a poco me fui haciendo amigo de ellos. Ah, muy bien, o sea, ¿no te costó trabajo hacer amigos? No. Bien, pasamos, por favor. Adiós. A ver, platíganos, repíteme tu segundo nombre que no se me pega, quiero acordarme. Yukari. Yukari, fíjense, es que es muy raro, de verdad, yo nunca la había escuchado. Es que es japonés. Ah, fíjate, es japonés. Bueno, entonces tú dinos, Yukari, ¿para ti cómo fue esta despedida de tus amigos de sexto grado? Pues en realidad me la pasé como si fuera un día normal, no hubo nada distinto. Sí, ¿a ti no te dolió? No me dolió. Dijiste, ya, por fin terminé la primaria. Sí. ¿Sí? O sea, tú sí estabas emocionada por llegar a este nuevo comienzo. Sí, es que mis padres, desde que iba en primero, me dijeron que tenía que lograr todo lo que me propusiera y me propuse llegar a la secundaria. Ah, fíjense. Y ahora la meta es llegar a la Boca. Ah, tú ya elegiste que vas a ir a una vocacional. Uh-huh. Ah, muy bien, ya es como una meta muy bien definida.
Ah, pues eso está perfecto. Y entonces cuando llegaste a este primer día de la secundaria, cuando te levantaste, ¿qué fue lo primero que pensaste? Por fin lo logré. Ah, muy bien. Y cuando te pusiste el uniforme, ¿cómo te sentiste? Pues en realidad no me sentí mucha gran cosa. Siempre he llevado un uniforme. Pero era otro uniforme. Sí, pues no era como el de kinder, que era rojo. Ah, ok. Ya tú dices, son cambios, ¿no? Sí. Son cambios necesarios. Y entonces, ¿a ti no te ha costado trabajo? No. ¿No es difícil levantarse más temprano? Sí. Y dormirse más temprano. Y bañarse más temprano. Ah, ok. Todo más temprano. Y hacer más tareas. ¿Y qué tal los amigos? ¿Cómo te va con eso? Bien. Me llevé bien con dos personas. Hasta no me acuerdo de sus nombres. Ajá, somos excelentes amigas, pero se me olvidan sus nombres. Es que me sé su apellido, es Miranda, okay. Es como parece un nombre, pues Miranda. Ah, es Paulina. Dice Paulina. Se acuerdan, también son mis amigas. Muy bien, a ver, continuamos, Carlos. De este lado. Tú cuéntanos, ¿para ti fue o no fue complicado? Ya llevamos uno y uno. Para mí, la verdad, sí fue un poquito complicado porque ahí pasé una gran parte de mi vida. Ajá. Pero aún así, cuando entré a las secundarias, me sentí un poco intimidado porque ya era otra cosa. Diferentes maestros, más tareas, muchas cosas diferentes. Tú dinos, ¿hay cosas que tú decías que iban a ser de una manera y que realmente no fueron así? Pues la verdad, sí. Pensé que iba a ser un poquito más difícil, pero hasta eso, la verdad es, se me hace, estos primeros días se me están haciendo mucho más fáciles que la primaria. Ah, okay, porque ibas bien preparado, ¿no? Sí. Okay, y tú cuéntanos ese primer día, ¿qué hiciste? ¿Sí te querías levantar? La verdad, yo sí me quería levantar, tenía muchas ganas de ir y conocerlo, de cómo era. Y además de que en el PAME me pusieron con muchos compañeros distintos que a nadie conocía. Ah, o sea, ¿tú no tenías amigos de la primaria? No, sí, pero de los amigos de la primaria que tenía, no los tuve en el grupo del PAME. Ah, ok. Entonces tenías muchos amigos nuevos. Sí. Y querías ir a verlos el primer día de clases. Sí. Y ese primer día, entonces, te levantaste muy emocionado y luego... ¿Tú qué sentiste al verte con el uniforme? Porque muchos dicen que es una experiencia así como muy rara. Sí. Como de que ya nos vemos más altos, más guapos. Sí, la verdad sí, me sentí un poquito extraño porque estaba acostumbrada al uniforme de la primaria, que era azul marino, que me encantaba ese uniforme. Pero sí, la verdad se siente extraño y diferente. Sí, pero extraño, ¿bien? Sí, extraño bien, porque por ejemplo, que fuera malo sería que no pudiera tener esta educación que ahora tengo. Ah, claro, es una gran oportunidad, ¿no? Estudiar la secundaria y además en una secundaria técnica. Y para mí, terminando la secundaria, yo quiero irme a preparatoria para irme a la UNAM y estudiar mi carrera de arquitectura y después mi carrera de gastronomía. No, bueno, o sea, tú ya tienes preparado toda la carrera, de aquí hasta la maestría, ¿verdad? Dijo, ¿para qué metas cortas si puedo ser astronauta? Entonces tú vas a estudiar arquitectura y gastronomía en la UNAM, ya lo viste. No, de hecho, después de terminar la arquitectura, ya voy a empezar a trabajar y me voy a pagar mi propia maestría de gastronomía. Ya oyeron, chicos, y nosotros desperdiciando nuestras vidas. No, pues me encanta tu proyecto de vida, la verdad es que va a ser una combinación un poco rara, sí, pero excelente. Un arquitecto que sepa cocinar delicioso. Por favor, chicas, váyanse anotando las de su generación, porque se imaginan un arquitecto que sepa cocinar, bueno, ¿verdad? Las fans de una vez que vayan haciendo. Bien, de este lado, por favor, tú cuéntanos, ¿por qué escoger la técnica 1? Pues yo escogí la técnica 1 porque me gusta y porque es grande, y igual porque ahí fueron mis hermanas y no sé quién más en mi familia. ¿Cuántas hermanas tienes? Dos. ¿Más grandes? Ajá. ¿Y las dos fueron en la técnica 1? Sí.
Ah, ok. O sea, ya tienen ustedes tradición familiar. Ya saben, sí, los que dicen, como que yo te conozco de algún lado, ¿no? De otro ángulo. Ay, no, ya dicen, ¿otra vez? Sí. O sea, ¿que se portaban mal tus hermanas o cómo? No sé, creo que sí. No me dicen, pero por lo que dicen los maestros, yo creo que sí. Bien no sí. Se portaban. Entonces, pero tú vas a ser la mejor de las ángulo, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Bien, y tú cuéntame, ¿cómo fue esta experiencia del curso introductorio? Porque son 5 días en los que se van acostumbrando como poco a poco. Ya vi, ahorita que estábamos comenzando la transmisión, que ya se saben el himno de escuelas secundarias técnicas. Eso es muy importante, es fundamental que lo aprendamos en el curso introductorio. Creo que hasta les hacen examen de eso, ¿no? Sí. ¿Cómo fue el curso introductorio? Pues para mí se me hizo fácil porque en mi grupo tenía varios amigos que eran de mi escuela y se me hizo fácil. Y ¿se te hizo divertido? Sí, bueno, sí, algo. Ok. ¿Qué es lo que más te acuerdas de esa semana? Que nos hicieron escoger nuestro taller. Ajá, el laboratorio de tecnología. Ajá. Y que nos pasaron uno por uno viendo qué era de los laboratorios, qué enseñaban en los laboratorios. Ah, fíjate. ¿Te acuerdas de todos los laboratorios que hay en tu escuela? Sí. A ver, díganoslo. Es contabilidad. Ajá, administración contable. Informática, ofimática y dibujo industrial. Ajá. Creo que sí. Diseño. Y hueso. Diseño industrial, le sopla aquí Carlos. Dice, bueno, pues dibujamos, ¿no? Ok, sí que ahora ya tiene nombres muy extensos, ¿verdad? Allá está la maestra, ahorita nos dice el nombre, la versión larga, pero básicamente sí. Son esos. Sí, sí les dijeron la versión larga, ¿no? Sí. Es como sí. La versión larga y la que ustedes conocen. Sí, sí. Ok, entonces, ¿y tú qué laboratorio elegiste? Informática, es un nuevo taller, se me hace... Bien, se me hace que voy a aprender mucho ahí de las computadoras, por eso lo escogí. Ah, ok. Y además las mamás dicen, te va a ayudar mucho en el futuro cercano para las tareas, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, informática, muy buena opción. Ah, y claro, todos los laboratorios tienen sus ventajas, ¿verdad? Pero bueno, en este caso, yo supongo que acá de este lado tú elegiste diseño. Todos elegimos informática. ¿Todos son de informática? Sí. Ah, bueno, es que él va a ser un arquitecto de la nueva era, ya con el uso de las computadoras, ¿verdad? Muy bien, finalmente ya le pasamos el micrófono, por favor. ¿Y tú? ¿La técnica 1 hay familiares? No hay familiares. No. Tú eres el primero de la familia. Sí. Ok, pues, entonces a ti no te conocen los maestros, no dicen, ay, yo... Un maestro que iba en la primaria con nosotros. ¿A poco? Fíjate, qué curioso. ¿Y qué te dice tu maestro? Que me iba a apoyar en las competencias, porque en la primaria iba a muchas competencias. ¿De qué? De ajedrez. Ah, o sea que tú eres buenazo para el ajedrez. Uh-huh. ¿Y te gusta mucho? ¿Cómo aprendiste? Sí, por medio de un maestro en cuarto llamado Juan Pablo, ¿no? Les pregunta a los demás, ¿no? Ok, por el maestro Juan Pablo que le enviamos un saludo. Dile, hola maestro. Hola maestro. Entonces él te enseñó a jugar ajedrez. Sí. Y practicaba contigo. Sí. ¿Y entonces ibas a muchas competencias? Sí. ¿Y cuán emocionante es ir a una competencia? Mucho, es que algunos niños iban muy estresados y salían llorando. Válgame Dios, no, entonces sí, sí había una gran competencia entonces. Sí. Muy bien, y ahora entonces piensas también ir a las competencias. Sí. Ah, fíjense, ya tenemos un ganador, él ya también tiene el proyecto de lo que va a ganar, ajedrez, ¿no? Fíjate que también a veces los que les gusta el ajedrez les gustan las matemáticas. Y también sí, tenemos un concurso de primavera de matemáticas. ¿Sí? O sea que puedes ganar varios concursos, nada más uno. Sí, de verdad, ¿eh? Hay que estar muy al pendiente porque durante todo el ciclo escolar hay como 100 concursos. De todo lo que les guste y se imaginan. De bandas de guerra, de coro, de todo. ¿Dibujo? Sí, de dibujo. También hay muchísimos de dibujo. Hay dibujando los derechos de los niños, hay infinidad de concursos. Entonces pueden anotarse y ganar, o sea. Sí. Muy bien, bueno. Entonces, y tú cuéntanos, ¿difícil o fácil este paso de la primaria a la secundaria? Algo difícil, porque dejo muchas emociones que sentí con mis compañeros los transcursos de los años.
Dejaste a muchos compañeros. Uh-huh. Y tenías ahí así un mejor amigo que dijiste, ay, ¿por qué no te vas conmigo? Sí, pero ese fue conmigo. Ah, ok. O sea que tú sí lo tienes, ¿en el mismo grupo se quedó? Sí. Ah, o sea que ellos van a ser de esos amigos que dicen, yo lo conozco desde que era un bebé. Más o menos. Ok, ¿te acuerdas el día que conociste a tu mejor amigo? Sí. A ver, cuéntanos, ¿cómo fue? Es que, ¿cómo se llama? Estábamos haciendo proyectos y casi no nos hablábamos, no nos tomábamos el pelo, nada. Ni nada. Y entonces empezamos a platicar, vimos que teníamos mucho en común y así fue. Así fue. De pronto sintieron que eran almas gemelas. Sí. Fíjense, ¿no? Es muy bonito. Bueno, ahorita ya llevan 6 años juntos, ¿no? Y los que les faltan. Sí. Entonces, es algo... Ahorita a lo mejor ustedes son pequeñitos y no les parece mucho tiempo, pero ya van a ver cuando crezcan. Son de esas amistades memorables. Bueno, pues... Fíjense que también las escuelas que nos están viendo, pues ya tienen sus propios comentarios respecto a todas estas experiencias que nos están contando. Vamos a escuchar a Ricardo a ver qué nos dicen desde nuestras escuelas secundarias técnicas. Así es, Alma. Bueno, pues algunas conexiones por acá. Está conectada la técnica número 105, también está conectada la técnica número 2. La 27, la 37 y la 56. Y bueno, felicitan a los alumnos por haber escogido esta secundaria técnica. Una secundaria técnica muy importante dentro de las 118 restantes. Y bueno, uno de los factores o de los cambios muy importantes que hay, bueno, pues es la entrada a la adolescencia, ¿no? Nuevos profesores y compañeros, un horario más amplio y mayores exigencias académicas son algunos de los cambios a los que se deben enfrentar los miles de alumnos que cada año comienzan la etapa de educación secundaria. Y en este caso, bueno, pues secundaria técnica en nuestro país. Unos cambios que además se dan en un momento clave del desarrollo psíquico y físico del estudiante, la entrada en la adolescencia. Durante esta etapa, más que en ninguna otra, es fundamental el apoyo y colaboración también de las familias para contribuir al éxito escolar de sus hijos. Continuamos contigo, Alma. Sí, fíjense que ahí en el chat, que mandamos saludos a todos, mencionaban dos cosas bien importantes y que yo vi que para ustedes también son importantes. La primera, la adolescencia, ¿no? Que ya vimos en nuestro uniforme también que ahí hay algunos cambios físicos y que nos están pasando cosas también sentimentales, ¿no? Que a veces nos sentimos tristes, quién sabe por qué, y a veces nos sentimos muy felices, quién sabe por qué, pero pues así amanecemos, ¿no? Entonces, esto, bueno, es también un proceso que vivimos en la secundaria. Y otro de las cosas importantes y que es fundamental para las secundarias técnicas, para toda la comunidad, es los padres, ¿no? Que estamos apoyados por las familias. Y fíjense que cuando entramos al kinder, por ejemplo, hay como esa idea de que las mamás sufren más que los niños, ¿no? Los niños lloran, pero sí, las mamás lloran más. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, ahorita que sus mamás y sus papás los acompañaron a su primer día de clases? No hubo mamás así de, ay, ya se va mi hijo. Sí. No, sí, no, de este lado, a ver, tú, no. Tú cuéntanos tu experiencia con tu mamá. Pues sí, es que ella ha sido muy sobreprotectora a veces. Ah, ok. Pero te quiere mucho. Sí. Nosotros para evitar eso, mi mamá no fue. Ah, ok. Ustedes la dejaron en casa, le dijeron, ay, tú mejor. No, mi mamá sí quiso. Dice, yo tampoco quería que fuera, pero pues no hubo manera de convencerla, ¿verdad? Además era muy temprano y la pobre tenía sueño. Ah, la dejaron dormir, muy bien. Bueno, chicos, pues ¿qué creen? Que ya casi se nos acaba el programa. Se nos fue rapidísimo el tiempo. Y bueno, antes de terminar me gustaría que tuvieran este espacio para que pudieran enviar sus saludos. Vamos a pasarle el micrófono a Carlos para que hacia la cámara nos envíe sus saludos. Hola, mamá. ¿Cómo te va? Estoy en la tele. ¿Nada más a mamá? Sí, también a mi papá. Sí. Y a mis hermanitos pequeños que tal vez me estén viendo o me vean. Ok. Muy bien. Después continuamos con... Yukari ya estaba lista, pero se le acaba de olvidar. Se le fue la inspiración. Sí. Pues, hola, mamá. Y tú también, papá, aunque a veces me haces enojar, pero hola. Ok. Pero por ahora lo perdonamos. Sí. Muy bien. Ahorita ya ando feliz. Muy bien.
Hola mamá, mando saludos a todos mis tíos y a mis abuelos. Ok, ¿de este lado? Hola mamá, papá, Vianey, que pues ahorita estás en el hospital. Les mando saludos y a la escuela. Ok, a todos los alumnos de la escuela. Sí. Muy bien, para que nadie se enoje. Y a tus hermanas que te han hecho quedar mal con los profesores. Sí. Ok, bien, y finalmente. Pues yo quiero enviar un saludo a todas las personas que me han apoyado y también a la escuela secundaria técnica, y espero que te recuperes mejor, papá. Ok, le enviamos un saludo. Pues nosotros le enviamos un saludo a toda la comunidad de la Escuela Secundaria Técnica número 1, porque nos hicieron el favor de prestarnos a sus alumnos que nos acompañaron el día de hoy en esto que es nuestros alumnos. Y también quiero enviar un saludo y un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y todos nuestros programas de radio y de televisión. Ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 1. Ay, pero bien alegres, que se ve. ¡Uno! Ah, ¿verdad? Que se oye diferente. Muy bien, pues ellos fueron los chicos de la Técnica 1 y pues no se vayan porque hoy vamos a tener un programa especial con uno de los ganadores de cuento de El Viejo y la Mar, así que no se despeguen, regresamos en unos minutitos y para continuar con nuestra programación aquí en DGSTV TV Aprendiendo.